Hola mis reinas, muchas gracias por darle play a este video. Si eres nueva por este canal, mi nombre es Mayalyn y en el día de hoy te traigo una idea de cómo decorar tu cocina para este verano. Pero antes quiero mostrarles a mi nuevo superhéroe Lucy de la compañía Trifo. Lucy es un vacuum robot que te permite tener tu casa limpia y segura mientras te ocupas de otras cosas. Lucy aspira, mapea, quiere decir que te limpia el piso como si tú agarras tu mapa o un swap, como decimos nosotros, y se lo pasa al área que programes limpiar. Ya que lo puedes dividir por pisos, puedes organizar tu casa desde la aplicación y manejar todo desde tu celular. Es compatible con Alexa y, como te muestro en las imágenes, también nos trae cámara Full HD en la que desde tu celular puedes ver lo que pasa en tu casa. Trae sensores que detectan objetos y movimiento para las personas que tienen animalitos, sus perritos, sus gatitos. Con esto pueden sentirse seguros. Ya la estuve probando y tiene un alto poder de succión. Como pueden ver, trae su cargador, trae la aspiradora, la pieza también que se le coloca para limpiar. Aquí les voy a estar mostrando un poquito cómo funciona. Yo estoy fascinada con este robot. Les voy a dejar el enlace en la cajita de información para las que estén interesadas. Muchas gracias a la compañía Trifo por enviarme esta maravilla. Ya por último les quiero decir sobre esta aspiradora. Miren todo lo que me limpió solamente de la entrada y la sala, y yo pensé que estaba limpio. Miren todo lo que sacó. También les quiero decir que me encantó la presentación en negro con dorado. Se ve así muy glamuroso, así como somos nosotras, por supuesto. También les quiero decir que esta aspiradora habla. Ella te dice cuando necesita carga y cuando ella va a su cargador, te dice si está cargando. Te da toda la información y las alertas que necesitas. Puedes ver qué pasa dentro de tu casa mientras no estás. Esta última pieza que les mostré es la que se le coloca para mapear el piso. Miren cómo estaba mi piso húmedo y ahí la dejé limpiándome la cocina en lo que yo editaba este video. Esto es una maravilla. El enlace se los voy a dejar en la cajita de información y también en un comentario fijado. Si tenemos cupón de descuento, se los voy a estar dejando también en la cajita de información. Ahora pasando con la decoración, voy a empezar por aquí al ladito de la estufa. Voy a utilizar este envase para las cucharas de la cocina. Este lo compré hace unos meses que estuve por New Jersey y me di una vuelta por la tienda Ross, ya que en mi área no hay de esas, no tengo ninguna cerca, y por suerte conseguí este envase. Ya les estuve mostrando el precio. Las cucharas las tengo de hace mucho tiempo, pero de todos modos les voy a dejar el enlace en la cajita de información. Esta tablita, como pueden ver, la compré en TJ Maxx, súper económica. Me encantó el detalle de que es en madera y trae las abejitas así en dorado. Le voy a colocar esta plantita que es de Burlington. Esta me costó $12. Voy a tratar de darle los precios de casi todas las cositas que recuerde, ya que algunas me estuvieron diciendo que por favor diera los precios de las cositas que utilizo. Miren, estos son unas tacitas medidoras que tengo del año pasado. También tienen abejitas en dorado. Estas las compré en Home Goods, no recuerdo el precio. Y tengo otra aquí con este set que es de pajaritos. Esta la compré hace unos meses, pero solo tengo dos. Esas vienen divididas. Aquí les estoy mostrando las cortinas que quiero utilizar en la cocina. No me decidí si la blanca o esta gris con blanco que tiene flores. Al final coloqué la gris. Ahí me van a estar dejando los comentarios qué piensan de cómo la ven la cortina, si mejor pongo la blanca, aunque no les puse imágenes con la cortina blanca, ya que olvidé por completo quitar esa y colocar la otra para entonces hacerle las imágenes. Voy a colocar al lado de mi fregadero esta bandejita que la pueden conseguir en Home Goods. Tiene unas manchitas azules, es del jabón. Ya esta bandejita yo tengo días dándole, usándola, por eso la ven así. Tengo que pasarle un poquito de pintura, pero no me preocupo porque voy a colocar este mini ginger jar, que este lo usé hace 2 años, si no me equivoco.
cuando utilicé la decoración en amarillo. Ahí les estoy enseñando la tapa que todavía en la parte de abajo está amarilla. Lo que hice fue agarrar un poquito de pintura que tenía y también le coloqué una cinta dorada arriba. Las ramitas son de Hobby Lobby. El envase del jabón es de Target, lo compré en un set de 2. Y aquí al lado voy a poner mi papel toalla. Regularmente no lo hago en los videos, pero se los quise mostrar, al igual que este air fryer que siempre lo tengo aquí en la cocina y lo saco para los videos. Para las que no tienen este tipo de cosas encima de su counter, de su meseta, pues no lo vean en la idea. Lo tengo aquí porque últimamente lo estoy utilizando mucho, pero de vez en cuando lo guardo para que eso no esté ahí arriba. Les voy a dejar también el enlace de ese air fryer por si están interesadas en la cajita de información. Hace un rato no les dije que les voy a dejar los enlaces de las cortinas en la cajita de información. Todas las toallitas de tela que estoy utilizando son de Home Goods. Los envases que utilicé para mi café y el azúcar. También esta bandeja que ven son de la tienda Inspire Me Home Decor. Si encuentro los enlaces y los tienen disponibles, se los voy a dejar en la cajita de información. Agarré esta jarrita que es de Home Goods y le puse esta ramita que la pueden conseguir en Hobby Lobby. Estas cucharitas son de Home Goods, las voy a poner en otra jarrita que también es de Home Goods para completar esa área del café. Mis dulzuras y ese stamp que acabo de colocar, que es para poner cuadros, portarretratos, lo voy a utilizar para poner mis tablas de la cocina. Estas las voy a utilizar para decoración, ya que tengo las que uso de todos los días y todavía están en buenas condiciones. La que les estoy mostrando ahora, por supuesto, es decorativa. Las dos tablitas las compré en Home Goods, muy económicas. Esta última, la verdad es que yo no la vi, quien la vio fue mi esposo. Y cuando me la enseñó me dijo, ¿y esta no te gusta? Y yo, ¡ah! Pero claro que me encanta. Por supuesto que la traje para la casa. Algunas de ustedes en videos pasados me estuvieron preguntando que cómo podían decorar en la cocina con estas tablitas, que digo tablitas porque algunas vienen en madera, pero otras son de mármol. Que están en tendencia, se utilizan bastante como decoración. Las pueden poner también al lado de la estufa, por supuesto sin el stand, si su espacio no es muy grande. Les estoy mostrando esta base que la compré el año pasado. La tenían en descuento en Home Goods. No sé por qué razón, porque estaba en buenas condiciones. Le cambié el color. Nada de esas cosas se las mostré en este video porque se iba a hacer muy largo. Y le coloqué de la cinta dorada. La cinta, por supuesto, le voy a dejar el enlace en la cajita de información. Voy a colocar por último en esta área estas tacitas que me han visto utilizarlas. Son de Home Goods y el stand de las tacitas es de la tienda Inspire Me Home Decor. Encima de mi estufa voy a colocar una cuchara que hace juego con el envase de las cucharas de cocina. Esta también la compré en Ross, no recuerdo el precio, pero fue bastante económico. Y aquí encima de mi estufa voy a colocar una bandejita de mármol que la utilizo a veces para preparar mi café. Y voy a poner una velita que me aromatice la cocina. Esa la compré en Home Goods, tiene una abejita arriba en dorado, muy bonita. Me costó $9.99. Mis bellas, y aquí en mi isla coloqué esta bandeja que es de la tienda Inspire Me Home Decor. La base es de Hobby Lobby. No sé si la tienen disponible aún porque a veces ellos traen artículos que no vuelven a traer otro año. Esta la compré el año antepasado, si no me equivoco. Las flores son de Michael, las del centro, las de los lados son de la tienda At Home.
al igual que este envase es de la tienda At Home. Quería poner otras frutas aquí, pero voy a estar varios días fuera de la casa y como no quiero que se me dañen, pues coloqué estas mandarinas que tenía en la nevera. Les voy a estar mostrando la alfombra que voy a colocar delante de mi fregadero, es de Burlington. Muchas gracias por acompañarme, espero que este video les haya gustado. Si es así, por favor no te vayas sin regalarme un like. Y si eres nueva por este canal, te invito a que te suscribas. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.